Sí, efectivamente, bueno, nos indican que teníamos un vehículo que había tenido un vuelco. Cuando llegamos constatamos que era una camioneta que se dirigía desde sentido San Jerónimo Roldán. Y bueno, por causas que todavía hay que determinar, pierde el control y termina volcando y quedando en el cantero central de la autopista. Venía una familia. Venía un señor con la esposa y sus dos hijos. ¿Cómo están ellos? Dentro de todo, por la magnitud del impacto, se puede decir que bastante bien. Igual ya están siendo trasladados a los nosocomios para ser atendidos con mayor detenimiento. ¿La mujer era la más golpeada? ¿Había uno que estaba más golpeado que otro? Aparentemente sí, la que manifestaba un poco más de lesiones y de dolor. Digo, ¿se pudo decir algo el conductor sobre cómo fue el accidente? ¿Todavía no se sabe nada? No, nada, nada. Nada de eso. Bien. ¿Con dos dotaciones trabajaron? Sí, cuando se trata de una magnitud de esta, por las dudas siempre acudimos con dos unidades. Bien. Digo, esta la parte, ¿no?, que se cierra el fin de semana largo, por ahí hay que tener siempre un poco más de precaución, ¿no?, en la ruta. Sí, es algo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en las velocidades que hay que respetar, las señalizaciones, tratar de volver tranquilo, que eso hace que tal vez no tengamos mayores inconvenientes al regreso. ¿Se sabe dónde eran oriundos? De la ciudad de San Nicolás.